Gangnam Style. Amigos del programa Okidoki, nos encontramos en las instalaciones de tacos y tortas Don Manuel. Me encuentro con Víctor Tristán, uno de los encargados de aquí de Don Manuel. Así es, bueno, pues estamos para servirle aquí en Tacos y Tortas Don Manuel. Estamos todos los días, no descansamos, Flaco, ¿qué tal? De 7 de la noche a 12 de la mañana. O sea, 12 de medianoche. Exactamente, ¿dónde están ubicados Tacos y Tortas Don Manuel? Porque me han estado preguntando cómo llego. Está bien fácil, ¿eh? Sí, estamos ubicados en la calle República de Cuba, esquina con calle Guayaquil, en la colonia Flores Magón, a 2 cuadras de la calle, lo que es la calle Sarabia, aquí en Madero. ¡Ay, qué ricos aromas se respiran aquí en Tacos y Tortas Don Manuel! ¿Cuál es la especialidad? Pues ahorita tenemos la papa estilo Saúl, lo que es de fajita, mixta, de trompo, que es el pastor. Tenemos ya las tortas en pan árabe, de igual, de tripita, de fajita o de trompo. ¿Estilo qué? Estilo Saúl, de allá de Axtla. Así es. Y los domingos tenemos una gran sorpresa para todos aquellos que se toman sus aguas de horchata de Jamaica bien frías y al día siguiente pues andan medio desmañanados. Platícanos. Así es, los domingos a partir de las 8 de la mañana, exquisito, delicioso mondongo hasta un mediodía. Por ahí ya varios de los compañeros han venido a degustarlo y está riquísimo. Oye, ¿también tiene servicios para eventos? Así es, servicio para eventos, trompo, trompito, trompada, como dijera el otro comercial. Desde 50 personas, 100, tenemos los precios más económicos, el mejor precio y la mejor calidad. Oye, ahorita estamos viendo en pantalla los tacos de tripa. Así es. ¿Qué me lo recomiendas o no me lo recomiendas? Bastante bien, la lleva lo que es la cebollita guisada, o sea, cocida, lleva la pajarilla, el aguacatito, el cilantro, la cebolla. La verdad, están exquisitos los taquitos de tripa. Y también estamos viendo en pantalla ya algo muy tradicional, ¿cómo se le llama ese tipo de pan árabe? Pan árabe, torta en pan árabe, así es, lo que son los frijolitos, lo que es el queso, la carne, ya ves que es como piña, tortilla de harina, ¿no? Así es, pero más gruesa, un poquito más gruesecita, ahí lo estamos viendo en pantalla, con su quesito molido, lo que es el aguacate, la cebolla, la crema y el tomate. Bastante exquisita la torta. Uno de tus clientes que te estamos viendo en pantalla, ese señor se llama Luis Gabriel Rodríguez. Ya. Todos los días viene. Todos los días viene. Sí, se ve medio guapetón, vaya. Está cachetón, pero está guapo. Está cachetón. Él siempre pide la papa. Papa de fajita. Nunca se la acaba, pero siempre lo pide. ¿En serio? Es que es mucho para una sola persona. La papa de fajita. Oye, ¿y puedes decir precios? No, no, sí, problema. Los precios. ¿Cuánto vale esa papa, por ejemplo, que vemos que está enorme? 50 pesitos. 50 pesos, pesitos. Pero no te la acabas. La verdad no, la verdad no. Es una sola papa grande, gigante. Oye, ¿y dos papas? Bueno, pues ahí también te habré cuestión de checarlo, pero sí. Vamos a hacer un reto. ¿Ok? Vamos a hacer un reto entre el programa Oki Oki y Tacos y Tortas Don Manuel. ¿Sí? Yo te traigo a un amigo, se llama Julio. Uh-huh. Él dice que se atreve a comer dos papas asadas. Dos papas. Dos papas. Con todo. Checa bien. Vamos a apostar 100 pesitos entre tú y yo. Está bien. 100 pesitos. Si se la logra acabar, ya pues está. Te pago lo que vale la papa, que son 100 pesitos. Excelente. Si no se la logra acabar, pues no paga ni un solo peso. Excelente. Pues ya está. Ahí está el reto. Trato hecho. Claro, ahorita sí. Empezamos el reto y ahorita vamos a pasar imágenes de si pudo. Mi amigo Julio acaba de hacer esas dos papas de Don Manuel. Excelente. ¿Mimo no se acabó la primera? ¿Mimo no se la acabó? Digo, Gabriel, ¿verdad? Ya todos conocieron a Mimo sin maquillaje. ¡Ay, qué bonito! El señor Gabriel. Pues vamos a ver y continuamos con más de tu programa Oki Doki. ¿Algo que deseas agregar? Pues, la invitación, los domingos, ¿a qué horas está abierto? No sé. Todos los días. La invitación es todos los días. El horario de 7 a 12 de la noche. El teléfono es bien, bien importante para eventos. 361-2093. 361-2093. Oye, si yo no quiero el trompo y quiero que me lleves esas papas asadas, sí, claro que ¿lo sí. puedes llevar? Lo llevamos desde 20 papas para arriba y al casi al 50% cada uno. Así que, amigos, no lo piensen dos veces. Estamos en la calle República de Cuba, esquina con Guayaquil, en la colonia Flores Magón, a 3 cuadras dos, de la... 2 cuadras de la Sarabia. Es que me has dicho 3, oye. No, 2. A 2 cuadras, casi a 2 cuadras de la famosa calle Sarabia. Así que ya lo saben, tacos y tortas, Don Manuel. Open Gangnam Style. Gangnam Style. 낮에는 따사로운 인간적인 여자, 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자, 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자, 그런 반전 있는 여자. 너는 서너의
Pues se me rajó mi competidor Julio, dice que pues tomó bastante agua y que ya... Ya tengo 100 pesos yo ganado para empezar. Pero bueno... Ya están en el cajón. Ahora este es otro concurso. Dice el joven, que sí puede con la papa. ¿Ya no? Que inclusive con dos. Ya no. Inclusive con dos. Dos. Vamos a ver si se puede o no se puede. Trompo y fajita. Trompo y fajita. O puro trompo. ¿Quién es? Puro trompo. Puro. Ya está. Vamos a ver. Oye, y allá en casita... ¿Qué podemos hacer los que vengan aquí a Tacos y Tortas Don Manuel? ¿Hoy sábado? ¿Que me hablen o que vengan? Ya, el editor dice, ching, ya va a tener que estar para el sábado. ¿Que me hablen o que vengan aquí? Lo que tú quieras. Que me hablen. Y se llevan y vienen después por ahí. ¿Te parece bien? A los tres primeros mensajes de texto, okay. Los tres primeros, te vas a dar cuenta por la hora que te lo mandan, los tres primeros mensajes de texto. Gratis, ¿Una papa para cada quien? Exactamente, una papa. ¿Te parece bien? Me parece excelente. ¿Una papa para cada quien? ¿Teléfono? ¿Lo podemos dar? Adelante. 833-147-7762. ¿Por WhatsApp o por mensaje? Ahí está. Los tres primeros. Así y es. Ya decimos quiénes son los ganadores. Y ya para que se vengan a Tacos y Tortas. Don Norman. Así que arrancamos. Vamos a ver si el Chucky, el tremendísimo Chucky del fraccionamiento satélite, puede con las dos papas de Don Manuel. Continuamos. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Mejor conocido, ahora sí que cariñosamente, como le dice la gente, cariñosamente, el Chucky. Ah, el Chucky. Así le dice cariñosamente. No sé por qué, la verdad no sé por qué. Por viejo y por diabólico. Pues lleva ya gran parte de la primera parte. La primera. Pero, las personas normales no se la acaban. Vaya, tiene que comer también los topos, ¿eh? También los topos. ¿En el paquete? Sí, o sea, una papa con cuatro topos. Esa es al final, esa es estrategia. Ah, claro, esa es estrategia. Voy a checar abajo a ver si no los tiene. Bueno, la primera papa ya finish, ¿eh? Ok. Así que para... Para personas del apetito tipo Chucky, pues Mira, tenemos acá Fusilín. No se la acabó. ¿No se la terminó? ¿Y eso qué se puede comer? Pero es que... ¡Es Chucky! Ya está. Vámonos, va pidiendo la segunda papa, ¿les parece? Mira, sí, la lechuga, mira todo lo que lleva de la primera. No pudo tampoco. ¿Qué, ya no te daban esta? No. No, espérate, esta es mía, es para que mi esposa me crea que sí viene. Pues vamos a ver si se la puede acabar ya la segunda, va sobre la segunda. El Chucky sí se puede. Sí se puede. Con todo y aluminio. Sí se puede. Oppan Gangnam Style. Víctor, pues ya está nuestro amigo el Chucky con su segunda papa. Me vas a regresar los 100 pesos. Ya me ganaste 100 pesos, pero me vas a regresar porque yo creo que mi gallo sí puede. ¿Tú crees? ¿Cómo va Chucky? Está llorando, mira. De acá, mira, el que se rajó, Julio, ya no quiso, ya cuántos tacos lleva 10. Se lleva 10. Ya mira, con todo. Paola no pudo con la papa. No pudo Paola con la papa, no pudo. No pudo con la papa. ¿Mesero? Mesero. La otra. El hermano la está regañando. Uy, yo pensé que era católico. Ahorita continuamos con más. Vamos a ver si nuestro amigo Chucky se acaba la papa de Don Manuel. A ver, Julio, mira el
viernes trae papa. Dame cuatro más. ¿Quieres cuatro tacos más, Julio? Pero el Chucky sí pudo. Oye, mira que le quedó ese lado aquí. Ahí viene el otro aquí. Pero la cambiaron, porque era. Yo le traje de trompo y él es bajita, acá está la de él. Descubrimos la falla. Yo le traje de trompo y esta es bajita. Víctor, definitivamente. Ahorita lo pagamos ahorita. No, no hay que hablar de dinero frente a los niños, es un programa infantil. $8. Sí, sí, sí. Pero lo que quiero llegar, Víctor, que sí son llenadoras, vaya. Hay gente que se come nada más una papa y hay quienes se atreven a pedir la segunda, pero no llegan ni a la mitad. Así es. Así que si quieren conocer las ricas papas de nuestro amigo Don Manuel, tacos y tortas Don Manuel, vénganse para acá, repetimos la dirección, República de Cuba. Así es, República de Cuba número, bueno, casi esquina con Guayaquil, en la colonia Flores Magón. El elenco del programa Okidoki, ya venimos a tacos y tortas Don Manuel y están riquísimas. Así que reiteramos, Davichín, Boom, Boom Junior, Fusilini, Orlibun y un servidor Flacolín, les recomendamos tacos y tortas Don Manuel.